vamos a hablar ahora de la salud y de lo que consumimos, porque quiero contarles que hay investigaciones recientes que han permitido desmitificar las bondades de la leche, ese alimento que se considera indispensable para una vida saludable. Pues resulta que también tiene una serie de desventajas cuando se consume en grandes cantidades. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Debemos consumir leche? ¿No debemos consumir? ¿Debemos hacer, cómo hacemos con este hábito de consumirla? Pues les cuento que una nutricionista nos da algunos consejos y alternativas importantes en la siguiente nota. Siempre se nos ha hablado de las bondades de la leche de vaca. De hecho, en nuestro medio este alimento es indispensable para la mayoría de personas, pero las investigaciones recientes apuntan a los aspectos no tan amigables de este producto. En primer lugar, en nuestro medio vemos que las vacas, por ejemplo, son animales de sangre caliente, pero en nuestro medio viven a la intemperie. Esto hace que tengan enfermedades respiratorias, por lo tanto que los veterinarios de rutina les pongan antibióticos. Los residuos de antibióticos son excretados por la leche. Y se supone que un hacendado debería botar la leche 15 días después de la última dosis de antibiótico, pero eso ¿quién lo controla? Por lo tanto, nosotros estamos tomando, y nuestros niños más todavía, bajas dosis de residuos de antibióticos. Eso nos hace resistentes a muchas bacterias. Por otro lado, asimismo, 10 días después del uso de desparasitantes, la leche no debería ser ingerida. Sin embargo, tampoco en nuestro medio hay manera de controlarlo. Es muy común en las vacas la mastitis. Esto hace que nosotros estemos consumiendo residuos de pus y excreciones sanguíneas de las vacas. Podría disminuirse el consumo de leche reemplazando sus nutrientes con otros alimentos, como el queso o el yogur, pero el verdadero yogur. No tenemos yogur. No hay una marca que podamos decir que tengamos yogur. Son bebidas de yogur, que es muy diferente. Son bebidas a las que se les adicionó leche. Y para que se vuelva un poco más espeso, leche en polvo que se importa, ¿no? O recurrir a los sucedáneos. Para eso tenemos alimentos espectaculares que ni siquiera los conocemos o no los utilizamos o pensamos que es para gente muy pobre. Por ejemplo, el uso de la quinoa nos da 5 o 6 veces más propiedades que la misma leche de vaca. Cuesta muchísimo menos, es de muy fácil preparación y hay muchas formas de preparar. Algo tan simple como la leche de quinoa, que no es más que la quinoa remojada, se le cocina al otro día 5 minutos y licuamos, y se le puede adicionar cualquier tipo de fruta y estamos teniendo muchos de los nutrientes. Asimismo, por ejemplo, cuando usted cocina arroz, si pone una taza de arroz y una de quinoa, les cocina juntos, sus niños ni siquiera se van a dar cuenta que está comiendo otra cosa diferente. Aún la quinoa sola, remojada, formando parte de una ensalada, podemos tener un alimento que nos brinda muchísimas proteínas y otros nutrientes como el calcio, nos brinda electrolitos. Es aconsejable no descontinuar del todo el consumo de leche. Esto nos haría intolerantes y nos impediría consumir muchos de los productos que en nuestro medio se elaboran en base a leche. Pero reemplazarla en parte puede ser una buena idea.